Tenemos Zara. Zara, Zara. Askotan entzun izan dut Telmo Zarraren izena nire etxean. La mejor cabeza de Europa, después de la de Churchill, esaten zuen beti nire aititek. Baina egia esanik ez nuen ulertzen. Tenía una cabeza prodigiosa. De cabeza, de rematar de cabeza, con la frente. Hay una foto de él con los brazos así extendidos y las piernas también así y con la cabeza. La primera vez que yo vi a Zarra jugar al fútbol, hizo un partidazo imponente. Y efectivamente, al día siguiente ya había firmado por el Atleti. Zarra no hacía grandes jugadas, él no hacía grandes jugadas, no. Él estaba donde tenía que estar, para coger el balón. Y Zarra era el que metía los goles. El que remataba todo lo que le tiraban, porque tenía una delantera soberbia y él era el que terminaba la acción metiendo gol. Pues yo supongo que es que con ese don se nace. Oye, Zarra, que es tan famoso. Y si le mandamos una postal desde aquí, que diga Zarra, a ver si le llega. Y así le mandamos de Colonia una postal y le llegó. Tenías la simpatía de todo el mundo. Yo no he conocido a nadie que hablaba mal. Pero de Zarra no, nunca he oído decir nada malo, no. Fue muy querido en tiempos del Atleti. La final que jugó el Atleti contra el Valladolid, que fue una final muy famosa. Hubo prórroga y en la prórroga yo creo que los goles de la prórroga los metió Zarra. Que ha sido único. Yo no sé si será porque todos los jugadores han sido y son de casa. Yo creo que eso es una cosa importantísima, porque somos todos de una familia. Eso no se paga con dinero. Todos hemos estado siempre, pero contentísimos y muy orgullosos de ser jugadores del Atleti. Buah, ze ona zan Zarra. Orain bai, orain ulertzen dut. Zarra en un tiempo era todo en el Atleti. Era todo. Baina Churchillari ¿se tal de dan jolasten zeuen?